Después de una tarde de entrevistas, observación y un viaje en Zodiac para descubrir los entresijos del embalse de Ricobayo, pudimos volver a desvelar un lugar con años de experiencia, con mucha historia y años de trabajo a sus espaldas. Así lo conocemos ahora y así era antes. Han cambiado mucho y todo gracias al esfuerzo de varios aficionados a otros deportes que recogieron el guante para disfrutar de un bello y noble deporte como es la vela. En medio del embalse y sobre un paraje natural perfecto, nació y se fue forjando hace ya más de 40 años el Club de Vela Zamora. En el año 77, la vela, digamos que se populariza en Europa a través de las tablas de windsurf, que es un ingenio de vela económico que llevas en el coche tal. Entonces, por esas fechas, nos empezamos a concentrar en la playa que ahora está por ahí detrás, porque esto era un espacio más o menos cultivable, estaba cultivado, y luego inundable, porque el embalse en el año 77, 78, prácticamente estaba lleno todo el año. Eso da paso a que gente que provenimos de otros deportes, como de la montaña, del tenis, de los más variados en deportes, del piragüismo, nos vamos encontrando en la playa esta de aquí. Y empezamos a tener unas citas espontáneas de tarde y a investigar un poco lo que es este espacio natural, ¿no? Un grupo de jóvenes que empezaron desde cero en una pequeña playa a orillas del embalse, aprendiendo y comprendiendo los complejos retos que plantea este deporte desde sus inicios y alcanzando así el 100 por sus propios medios. Un espacio natural con sus vientos salvajes, en fin, todo esto nos va emocionando y nos va enseñando un poco, porque prácticamente todos en principio somos autodidactas y no pertenecemos ni a club ni a federación. Entonces tiramos 4 o 5 años aprendiendo ahí y ya nos vamos un poco especializando, y de ahí partimos ya a escuelas de vela con iniciativa, o sea, de aprender, pues ya nos vamos destacando a Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? A formar parte de escuelas de vela ya asentadas en Galicia, que es las enseñanzas que nosotros traemos para poder, con una idea ya de gestionar algo más social, y es cuando los socios más mayores deciden que hay que fundar un club. Tras varias conversaciones con Iberdrola y el antiguo dueño del lugar, consiguieron llegar a un acuerdo para explotar lo que es hoy el Club de Vela, fundado 7 años después, en 1983. Entonces empezamos a pensar que hay que abandonar la playa que ya está de ahí, y este era un espacio inculto, o cultivable, mejor dicho, en el cual no había nada más que 2 encinas que había ahí, que ya no están. Y vamos tratando con el antiguo propietario, que es, como hemos hablado entre todos, es un personaje del IBEX, pero esto es para otra historia. Solo él cubriría el personaje que de esto lo cultivaba a su manera y tal. Entonces llegamos a un acuerdo con Iberdrola, porque esto era un espacio inundable y tal, y entonces es cuando ya nos volcamos. Hacia el año 83 o por ahí, ya nos volcamos aquí. Y empezamos ya pues a delinear o a diseñar este espacio emocionante, en el cual nos pilla a todos con 30 años o una cosa así, ¿no? Ya se puede ver la edad que tenemos. Casi sin dinero, el club fue cogiendo forma para convertirse en el lugar desde el que empezaron a florecer sueños que tenían como protagonistas un futuro en el mundo de la vela. Su crecimiento, a partir de ahí, fue meteórico. Una vez que nos instalamos aquí, pues empezamos prácticamente sin dinero, sin nada, todo con derrama. Se construye la construcción, que imita un poco un faro, digamos, de costa, un poquito. Y aquí empezamos a pasar pues los años, ¿qué te voy a contar?, casi más felices de nuestra vida deportiva como pioneros, y disfrutando en este paraje que, bueno, pues que tiene unas peculiaridades, porque son, como sabéis, 36 kilómetros navegables, unos vientos de poniente que, cuando en Galicia entra el viento, aquí va a entrar a las 4 o 5 horas o 6, va a entrar, y a veces más fuerte. Pues esto nos va curtiendo, y a partir de ahí empezamos a crear equipos de regatas, empezamos a participar en regatas de vela ligera, campeonatos de Castilla y León,
campeonatos autonómicos de Galicia en clase crucero. De ahí saltamos ya más bien hacia el año 90 y pico en hacer un equipo de regatas ya de altura. Nuestra participación, que la conoceréis, en la Ruta de la Sal. Sin embargo, y aunque se puede mirar por los dos lados, el club de Vela Zamora ha tenido que convivir desde su nacimiento con los altos y los bajos del embalse, viviendo épocas muy buenas, pero también muy malas, como en los 90, cuando pasaron más de 6 años sin agua. En 1980, esto, si mal no recuerdo, era un espacio de almacenamiento de aguas. A partir del 80-83 se hace de regulación. Eso quiere decir que hemos tenido que convivir con unas subidas y unas bajadas tremendas. Entonces, el estado este idílico de las aguas, por una parte, la facilidad para meter los barcos, por otro, que cualquier brisa que entra se esparce y hace un flujo laminar. Bueno, que no va el viento, no está así, sino que está así. Y es como, yo qué sé, como esquiar con nieve y polvo ahora mismo. Sí, cuando el embalse está abajo es como esquiar en nieve helada con baches y todo. Pero en Ricobayo II, que debió ser en 90 y algo, estuvimos 6-7 años sin agua. No había agua en el embalse. Eran una sima de un cieno que no te quiero ni decir el color que tenía. Y claro, nosotros acabábamos, digamos que si empezamos aquí en el 83, que nos cogió pues con todo muy incipiente, con unos arbolitos chiquitines que no podíamos, no se podía, no. Había y aguantamos, me decías una anécdota, para mí ha sido de lo más fuerte. ¿Cómo sobrevivir a 35 metros el agua en vertical para allá abajo? Y sobrevivimos aquellos 6 o 7 años, no podíamos navegar. Unos problemas que se han seguido repitiendo en los últimos años, aunque no en esos niveles, y que no solo les afecta a ellos, sino también a los municipios que se encuentran alrededor. Luego hemos tenido que sufrir otras bajadas descomunales, como hace 5 o 6 años y tal. Y claro, es muy lamentable, no solo para nosotros, efectivamente, sino para todas las tomas de agua de los pueblos, porque convivimos también con los ayuntamientos, que tienen sus tomas de agua. Y claro, estas bajadas nos han hecho enfadarnos mucho y sufrir mucho. Piden ayuda para que todos aquellos establecimientos, pueblos o clubes que dependen del embalse de Ricobayo puedan seguir existiendo. Pero bueno, yo creo que estoy esperanzado, porque ya el año pasado y este año parece que las cosas están cambiando. Entonces, creo que Iberdrola, que hasta ahora ha sido, bueno, pues el rey de feudal, de todo, bueno, con su razón, si paga sus canons. Pero yo lo que quiero decir es que a 18 kilómetros de Zamora, este espacio natural es un espacio a proteger. Yo no digo que cada uno gane lo que tenga que ganar, pero que miren ya un poco el tratar como un pulmón de la ciudad, ahora que vienen estos calores de los 43 grados. Algo que no les ha impedido seguir adelante y que les ha reforzado para seguir creciendo. Su pasión por la vela les ha llevado a lugares insospechados, competiciones y regatas de todo tipo. Una generación que se destaca por su competitividad. Ha sido una generación muy buena, que ha tenido un soplo deportivo, que ha partido de hacer unos equipos muy interesantes y una generación muy atrevida. Nosotros te puedo decir que hace ni se sabe de años, los mismos que te hablo, 7, 8, nos plantamos en Valencia, alquilamos un barco, un crucero de 11 metros y nos vamos hasta Ibiza. Por las buenas, ni patrón, ni con patrón, ni sin patrón. Yo creo que bueno, ya empezamos a tener algunas titulaciones. Y así es como lo hemos hecho. A la par de esto, estamos haciendo regatas fuera. Pero, ¿cómo hacer regatas? Pues de esta manera. Unas veces te apoya la federación, las regatas de Santander, con la clase tal. Es que te vas batiendo y de una cosa te va llevando a otra. El número de competiciones asombra. Vueltas a Galicia, pues habremos hecho del orden de 5, que es darle toda la vuelta a Galicia, empezar en Almería, 5. Ruta de la Sal, que es una regata de altura, de mucha categoría y tal,
11. Participaciones autonómicas, a lo mejor dos o tres participaciones autonómicas que participa toda la autonomía española, pues unas veces ha podido ser en Vigo, otras veces ha sido en Gijón. Regata del Arco Atlántico, que es una concentración de regatistas de todos los que conforman franceses, el francés sur, francés irlandeses, tal, tal. Ahí hemos hecho otra. Luego, socios de aquí, como Juan Carlos de Ana, que ha sido, digamos, el que más ha alargado y que se ha centrado más en la competición, porque muchos de nosotros nos hemos apartado, ¿eh? Entonces, Juan Carlos de Ana, que estuvo hace unos días en televisión, Juan Carlos de Ana, hasta hace 4 años, ha participado, ¿qué te voy a decir? Pues 4, 5 o 6 veces al año en regatas, pues Príncipe de Asturias, Rías Baixas, de este orden, él ha seguido, voy a hablar por él, luego me va a decir, no dijiste tal, fue campeón de Galicia de embarcación solitario, campeón de Galicia de embarcación de crucero solitario. Pero que también llega a sorprender a provincias vecinas. ¿Cómo es posible que exista un club de vela en Zamora si no hay costa? La respuesta es muy sencilla. Por mi afición a la montaña y a todo esto, esta misma pregunta se la hicieron a Mallory en 1924, el eminente de los primeros exploradores del Monte Everest, ¿no?, que fallecieron y tal. Y en Estados Unidos creo que fue, le hacen la pregunta, ¿y por qué el Everest? Y se queda pensando un rato y dice, pues porque está ahí. Pues nosotros, teniendo esto con estas condiciones, es que no hace falta tener mucha imaginación. Teniendo, yo creo que el espíritu del que participamos todos, que es el de la aventura. Actualmente Suiza compite en regatas de altura, no tiene mar, tiene pasta. Pero bueno, ellos no tienen mar, tienen unos lagos fabulosos. Y nosotros, por propia observación, pues muchos de aquí llevamos aquí desde los 13 o 14 años. Por temas familiares, pasamos los veranos. Y la pura observación de ver estas aguas, ¿no?, con estos ventarrones de tarde, vamos, te inspira. Y a pocas imágenes que vieras o cuando veraneas en la costa, pues eso se nos metió en la cabeza, pero desde muy pronto, hasta que empezamos a tener un poco de posibilidades, y se ve que muchos estamos coincidiendo, ¿no? Una coincidencia que también tuvo varios años después Jesús Bachiller. Dando una vuelta por la provincia de Zamora, se encontró con el lugar del que después se haría socio y al que lleva todavía por bandera durante todos estos años. Pues yo entro aquí en 2010, el club ya estaba montado. Llego aquí por la más pura casualidad, dando una vuelta por la provincia de Zamora, me encontré el cartel de Club de Vela Zamora y entré a cotillear. Fui muy bien recibido y a la semana siguiente ya era socio del club. Y bueno, yo he estado aquí navegando mucho y muchos años. Estos últimos años ya no tanto, porque tengo otro plan de navegación en Santander, básicamente. Aunque bueno, participo en regatas por todos los sitios, pero vamos, la base en Santander, pero bueno, sigo viniendo siempre que puedo y siempre que el embalse tiene agua, porque hemos estado unos años con unos niveles muy bajos que quitaban la afición o las ganas de venir a cualquiera, ¿no? Pero bueno, ahora está muy bien y esperemos que siga estando así. Desde que yo soy socio, yo creo que se ha incrementado el número de socios, pero las instalaciones básicamente están las que yo me encontré, ¿vale? Sí que se han arreglado cosas, en la parte del jardín, la explanada aquella de hierba está ahora mucho mejor, también se ha metido un contenedor para tablas de windsurf y alguna cosilla más. Desde 2010 aporta toda su experiencia al club y lleva a Zamora a los lugares más recónditos. Nosotros lo quisimos conocer por su papel protagonista en la ROR Transatlantic Race, una competición de más de 12 días que recorre el Océano Atlántico desde la isla de Lanzarote, en Canarias, hasta la isla de Granada, en el Caribe. Una experiencia única a bordo de un barco con prestigio como es el Green Dragon. Si no me equivoco, 12 días, ¿no? O 13, 13 días en el mar, ¿no?, navegando, sí, en el océano. Vaya. Pues nada, fueron 12 días y pico, increíbles,
con una tripulación increíble también. Éramos 16 a bordo, es un barco grande, es un barco de 21 metros y medio de eslora. Y bueno, pues nos organizábamos en dos equipos de 8, haciendo guardias cada 4 horas, 6 turnos durante las 24 horas del día. Y bueno, ha estado muy bien. Si no me equivoco, el nombre del barco, Green Dragon, ¿no? Green Dragon, sí, Dragón Verde. Sí, fue el barco del equipo irlandés de la Volvo Fenris de 2008. Un barco increíble y bueno, pues hacerse un cruce, quien sabe de navegación, hacerse el cruce en 12 días, pues es hacerlo muy rápido a vela. ¿Cómo es convivir, Jesús, 12 días en medio del océano? Aunque estéis compitiendo y estéis bien ocupados durante todo el día. Sí, la verdad es que no tienes tiempo de distraerte mucho, porque tu turno de 4 horas que vas gobernando el barco, manejando el barco, le tienes cumplido y luego llegas con el suficiente cansancio al otro turno de 4 horas para dormir y ya está. Se pasan los días muy bien y luego, bueno, la tripulación ha sido extraordinaria. ¿Cómo se alimenta uno? ¿Cómo eres capaz de dormir durante esas 4 horas de seguido y poder descansar todo? Sí, bueno, el sueño efectivo en un turno de 4 horas, date cuenta que son 4 horas desde que bajas de la cubierta hasta que tienes que volver a estar arriba, entonces de sueño efectivo pues son un poquito más de 3 horas, pero bueno, es tiempo suficiente para entrar en fase REN y descansar bien. ¿Provisiones y eso de alimentos? Pues bien, hemos cocinado todos los días, o sea que hemos comido caliente y bueno, hacíamos nuestros turnos de cocina también, era como una actividad más a bordo y bien. Éramos una tripulación muy variopinta, éramos de 10 nacionalidades diferentes y yo era el único español. Cada uno, pues cuando le tocaba cocinar, pues tiraba un poco para su tierra y hacía sus... O sea que al fin y al cabo, 10 nacionalidades distintas, no sé si era difícil entenderse, difícil convivir, porque cada uno tiene su cultura, cada uno, como bien dices, pues sí. Cocina de una manera diferente, ¿no? No sé. Sí, pero bueno, al final es un intercambio de culturas que es muy enriquecedor. El idioma era el inglés. Turno de guardia, en el otro turno de guardia utilizaban el alemán porque había alemanes y suizos y hablaban más en alemán que inglés, pero en mi turno que éramos más variopintos, pues todo en inglés. Y si no me equivoco, llevando por bandera el club de vela zamora. Por supuesto, sí, sí. Y yo he cocinado un arroz a la zamorana en medio del Atlántico, así que además gustó mucho, creo. No creo que me engañaran. De hecho, no sobró nada, ¿eh? El resultado, Jesús, lo esperado, mejor de lo esperado, peor de lo esperado. En cuanto al aspecto deportivo, bien, sí, era lo que nos esperábamos. Teníamos un buen barco, hicimos un buen puesto. Entramos en quinta posición, en tiempo real y bien. Y en cuanto a la experiencia, pues increíble, ha estado muy bien. Regateo habitualmente, no te voy a decir todas las semanas, pero un par de veces o tres al mes, regateo y regatas de todo tipo de distancias, desde locales, regionales, nacionales y bueno, este ha sido un hito. El océano por el que navegabais, embravecido, calmado. Bueno, pues salimos de Canarias con muy poquito viento, el viento le daban en los siguientes días muy al sur. Entonces eso nos obligó a coger un rumbo suroeste, a no empezar el cruce de inmediato y estuvimos 3 días navegando, recorriendo toda la costa del Sáhara hasta Cabo Verde y en Cabo Verde ya cogimos el viento y ya empalmamos hasta el Caribe, cada día con más viento y con más ola y llegamos muy rápido, muy rápido. Hemos llegado a coger 24 nudos, que es mucha velocidad para navegar a vela. Sus próximos compromisos están cerca y el día que tenga que aparcar su carrera laboral espera seguir disfrutando de un deporte que le ha dado y le sigue dando muchas alegrías. Bueno, pues yo aspiro a que el día que me jubile, pues seguir disfrutando de este deporte. Esperemos llegar en buenas condiciones y bueno, esto es una cosa que me enganchó desde el primer día. Yo tuve la suerte esa de llegar aquí un día de casualidad sin esperar venir aquí. Y ese mismo día había una regata, me invitaron a participar en ella y ahí quedé enganchado.
La vela tiene una cosa que engancha mucho, que es que da igual el nivel que tengas, que siempre que se navega se aprende. Entonces, no hay un día que navegues que no aprendas nada nuevo. Y es una cosa increíble. Y el club de Vela Zamora espera no tener fecha de caducidad y especialmente tener futuro. Un futuro que pasa porque el embalse esté en condiciones, porque la escuela de vela siga funcionando y sobre todo porque los jóvenes arremetan con fuerza y mantengan todo lo que unos hace años pudieron crear. El futuro es la renovación. De que los chavales jóvenes empiecen a entrar, empiecen a disfrutar, y como en todo, que vayan tomando relevo y que hagan su propia impronta de cómo ver, que seguro que no coinciden en muchas cosas de lo que la idea que teníamos nosotros. Y que entonces, pues pero eso sí, que nos acepten algún consejo de vez en cuando y que mejoren, por supuesto, todo lo que se tiene. Yo creo que es bastante que se mantenga, que siga con su nivel de socios, que vaya entrando gente nueva y darle continuidad a esto, que ya lleva muchos años y que esto esté en medio de la provincia de Zamora, pues es algo increíble. El entorno, bueno, pues ya podéis ver el que es, ¿vale? Tenemos un paisaje extraordinario cuando el nivel del agua está alto y una lámina de agua para navegar, increíble. Aquí los socios son familias, ¿vale? Entonces yo cuando me hice socio con mi familia. Yo tengo tres hijos. Mis tres hijos empezaron a navegar aquí cuando había escuela de vela y había actividades de regata y bueno, mi hijo mediano, que es el que ha seguido más con la afición, es un navegante. Y claro que sí, claro que él seguirá siendo socio del Club de Vela Zamora. Yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor el principal problema es la lámina de agua, el disponer, el poderte planificar las actividades. Y creo que es muy importante que se vuelva a la escuela de vela y que se vuelva a hacer regatas aquí, que eso es lo que da afición, ¿no? Conocemos su pasado y por el momento su buen presente, con un gran número de socios que por el momento llevan a este club de vela hacia adelante. Su futuro todavía lo tenemos que conocer, pero tiene una pinta muy buena. Todo, como siempre, dependerá de muchos factores. El de las ganas, os podemos asegurar que todavía está intacto.